Reciban un cordial saludo de quienes hacemos el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Catamayo. Y también hago llegar un saludo muy cordial y presentando las debidas disculpas de la señora Yanet Guerrero, nuestra alcaldesa del Cantón Catamayo. Créanme que para Catamayo no puede ser de menos importancia como para ustedes tratar este tema de que nos presenta el gobierno, según aparentemente que es una gran solución para atender a otro pueblo. Yo creo que Loja siempre ha sido mirado como el patito feo, siempre hemos tenido la protesta que Loja siempre se ha visto desmejorado en sus vías y en su atención de infraestructura. Hemos visto que el gobierno trabaja por la gestión que realizan nuestras autoridades, está cumpliendo con determinadas obras, pero esta obra que yo considero que era la de mayor trascendencia para los cantones involucrados, no quiero nombrarlos, lo que es, bueno, Catamayo, Gonzalamá, Cariamanga, Sosoranga y Macará, Quilanga, Espíndola, que se van a beneficiar, y todas sus parroquias, ¿no? Yo creo que este era la parte fundamental que necesitábamos para integrar de manera muy importante a la provincia de Loja. Muchos ciudadanos que se dedican a la agricultura, yo creo que es la mayoría en la provincia de Loja, en muchas ocasiones se ven frustradas sus aspiraciones de mejorar sus empresas agrícolas. Tuve la suerte de estar en Quilanga y qué bien que se impulsan nuevas empresas de producción. Eso es lo que necesitamos. Y si no contamos con buenas vías, que ya teníamos esa ilusión de tenerla, esta vía, en las mejores condiciones, yo creo que se va a ver desmejorado y desmotivada la inversión que estamos realizando a los propios ciudadanos de la ciudad de Loja. Catamayo, créanme que se ve perjudicado en este informativo que hace el director del Ministerio de Obras Públicas, el ingeniero Esner, donde dice que en Catamayo no se va a realizar el puente sobre el río Guayabal, sobre el río Catamayo, en el sitio Boquerón, así se llama, el río Catamayo en el sitio Boquerón. También había una ciclovía que se iba a hacer en la vía de Catamayo hasta la parte que llamamos Valle Hermoso, una ciclovía. También iba a haber un distribuidor de tráfico o un redondel en el aeropuerto. También se va a reducir eso. Al decir que se va a reducir la capa asfáltica por la mitad, de 15 centímetros a 7.5, yo creo que en tiempos de invierno, y que desafortunadamente toda esta parte de la cordillera de los Andes tiene en su mayoría de las partes la arcilla expansiva, yo creo que una capa de rodadura de 7.5 centímetros no va a resistir 20 años, como dicen, hasta que van a solucionar nuevamente el problema, ¿no? Créanme que Catamayo se une con todas sus fuerzas y no es necesario que a lo mejor, como le dijo el ingeniero Francisco, de que si no está la alcaldesa no podemos tomar una decisión. En Catamayo somos un consejo muy unido y creo que hemos apoyado las gestiones para bien, vengan de quien vengan, de qué partido sea. Nosotros lo que nos interesa es el desarrollo de los pueblos. Ya tenemos que entender todos los ciudadanos que a veces se abanderan o se cobijan en un partido o en un color, que ya Loja ya ha demostrado de que Loja no nos dejamos de esas cositas así. En Loja somos personas que sabemos reclamar y sabemos dar el premio a quien se lo merece. Y créame que Rafael Correa, si él quiere recuperarlo a Loja, pues yo creo que tiene que pensarlo bien. Porque si Rafael Correa, pensando así, yo creo que no tenemos que pensar ni siquiera en el subsecretario o el ministro de Obras Públicas, el ingeniero Israel Villavicencio, sino tenemos que ir directamente ante Rafael Correa. Yo creo que Rafael Correa, cogiéndolo por el buen lado, no tenemos nada en contra de Rafael Correa, pero sí de este acto que están haciendo. Entonces, para recuperarse Rafael Correa con Loja, yo creo que él sí lo va a pensar muy bien en quitarnos estos recursos. Entrándole por el lado bueno, yo creo que es la mejor manera. Siempre le miramos un poco la intolerancia que tiene Rafael Correa, y si vamos con una protesta o una marcha como política en contra de Rafael Correa, vamos a terminar mal. Si hacemos una marcha defendiendo los intereses de Loja, yo creo que nos vamos a ver mejor puestos ante los ojos de él. Y ojalá no tenemos nada en contra de él. Si él quiere recuperarnos políticamente a la ciudad de Loja, yo creo que nos va a escuchar. Y yo también soy de la idea de que unamos esfuerzos para que lleguemos con un manifiesto por escrito y presentarnos el día lunes, en uno de los días lunes que consideremos pertinente, presentarnos en Quito
con el ánimo de que sepa de que si Loja fue abandonada por muchos años, ya sean, estamos en otros tiempos y existen alcaldes de la calidad de ustedes, existen concejales y miembros de las juntas parroquiales que sí estamos trabajando por una nueva provincia de Loja, ¿no? Entonces, créanme que Catamayo 100% va a apoyar las ideas que nazcan de esta reunión, de esta asamblea, se van a cumplir también con el apoyo de Catamayo, que no puede ser de otra manera, que también todos los pueblos se integren, porque todos somos lojanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicealcalde. A no dudarlo que el pueblo de Catamayo igual se va a sumar a este reclamo justo, soberano de nuestros pueblos.